Hola, muy buena. ¿Cómo va, gente? ¿Todo bien? Pues bien, aquí estoy. Mucha calor hoy, pero mucha calor. Bueno, mira, para que veas acá. 27 grados, pero es mucha calor acá, 27 grados, en serio. Y estoy aquí en esta ciudad, muy muy linda, muy muy maja, que bueno, está un poquito en las montañas. No está muy lejos de donde yo trabajo o de donde yo vivo. Y bueno, yo vengo acá porque es un parking para motos o furgonetas y bueno, es que no, tampoco no se paga nada. Es gratis, lo que pasa que hay que tenerlo, bueno, limpito, cuidarlo y bueno, así. Bueno, el sitio se llama Bad Schwalbach. Y aquí, bueno, se puede ir a las montañitas. Como yo me dedico a correr en bicicleta, pues a hacer la montaña de bicicleta, entrenar un poquito para las carreras, porque tengo una carrera en septiembre. Y bueno, y también, bueno, acá pues bien, a disfrutar. Nada, estaba por acá, bueno, había hecho un par de compras también, porque aquí es un poquito de complicado. Compré un poquito de agua. Agua con gas, pues se toma mucha agua con gas, me acostumbré. Un zumito. Y bueno, esto es una botella de gas. Esto lo empleo yo en invierno para el calefactor. Que está ahí. Bueno, si se preguntan, ¿por qué este boludo ahora ha comprado gas? No, lo que pasa que bueno, que hay que prepararse para el invierno, no, no hay que. La organización es importante cuando uno vive en un camping bus. Lo que pasa es que ahora estoy cerca de un supermercado muy grande, que es un discount, como le llaman en Alemania, discount. Bedeutet, discount significa que todo cuesta 99 centésimas. O un euro, casi un euro. Casi un euro. No sé si esto en Argentina existe, pero acá sí. Y claro, bueno, comprado el gas este, pues si lo compro en un negocio normal, uno me va a costar 3,50 euros. Y aquí he pagado yo casi un euro. Y bueno, y lo voy almacenando y preparándome para el invierno. Tampoco está mal. Yo compré unas cerezas también. Lo que pasa es que las cerezas las compré en el descuento. No es que sean muy buenas, pero. Y el otro día que puse un vídeo, que un chico, no me acuerdo el nombre ahora, me preguntaba, che Gastón, ¿dónde está el asado? Y bueno, pues compré asado, lo vamos a hacer más tarde. Y como aquí en Alemania está prohibido hacer fuego, pues me compré una parrillita que ya viene con el carbón, viene todo, y con esto se puede hacer fuego. Esto no es peligroso, y bueno. Y nada, quedan dos de gas, no sé qué es, vamos a probarlo. Atún, y bueno, que vale la pena ir al discount. Pues nada, ya que estamos acá, vamos a hacer una vueltita por afuera. Yo estoy mirando la vuelta a Francia, pero vamos. Acá lo único que se paga es la electricidad. Esto para la electricidad. Esto hay para cuatro caravanas. Y bueno, la electricidad cuesta al día, tampoco no sé si en Argentina existe esto, 50 centésimas. Que no es nada. No es nada. Y tienes pues electricidad. Este es el 2. Bueno, ya tengo ya casi. Casi hasta mañana sobrado, bueno, pero ya mañana por la tarde, mañana me voy. Y bueno, aquí. Ah, otra cosita. Lo que pasa es que ahora como hace mucha calor y claro, si yo dejo el agua siempre en el depósito de aguas negras, pues empieza a oler. Pues lo tengo abierto. Me dijo que el agua caiga acá. Bueno, que si cae el suelo y te ven, te cae una multa de la hostia. Y bueno, entonces lo lleno. Y nos vamos acá.
Vamos acá, abro acá y le tiro, tiro el agua ahí. Lo que pasa es que bueno, podría venir con con el camping bus acá y vaciarlo, pero siempre no, lo dejo así hasta que me vaya. Y bueno, y mañana pues cargo agua clara para tener para la semana. Y bueno, muy chévere, un sitio muy muy lindo. Yo paso mucho tiempo acá porque me voy a dar. Hola, hola, ¿todo bien? Pues acá pues paseando un poquito. Digamos acá, y bueno, acá está el. Digamos, la entrada al aparcamiento de las furgonetas. Bueno, aquí pues ya se sale al parque. Y a la izquierda pues tiras para la ciudad o para el pueblo. Y luego vas para las montañas. Y por acá también. Lo que pasa es que por acá se va directamente a las montañas. Y es un sitio muy, muy, muy hermoso. Miren lo que es esto. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, para la gente que me sigue en mi canal en YouTube, es un día duro para mí porque lo que pasa es que aún no tengo la alta médica, la tengo el mañana. Y el sábado pues me reincorporo otra vez al trabajo, pero lo que pasa es que hoy pues normalmente me voy a correr o me voy a andar en bicicleta o a escalar un poquito, pero es que no puedo hacer nada porque bueno, no tengo la alta médica. Me han permitido conducir, pero lo que pasa es que no tengo la alta médica y bueno, que si me pongo a hacer el loco por ahí como siempre, pues si pasa algo, pues luego tengo problemas. Si no, no quiero, hay que respetar y me toca aguantar. Me toca aguantar hasta mañana. Y luego pues me voy a poner más a hacer mis cositas. Me está entrando el hambre, pero lo que pasa es que si me pongo a hacer el fuego ahora, que me voy a cocinar. Y bueno, me tengo que aguantar. Aguanto un cachito y luego va a ser más lindo. Ha llegado otro señor al lado mío, tenía uno. Digamos a mi derecha y ahora tengo uno a la izquierda. Y yo en el medio, con mi chatita, que la quiero mucho, es una historia con esta también. Yo la compré, iba a comprar otra, y cuando vi esa, que era más vieja, pues compré la que tengo. Y mis amigos alemanes me decían, che negro, pero vos quieres comprar la otra que está mucho más moderna. Le digo, no, le digo, lo que pasa es que ella me guiñó el ojo. Me hizo algo y me ató que ya. Y lo que pasa que, claro, los alemanes son muy así. Me dice, no, pero mira negro que justo abajo está el mecánico haciéndole cosas. Le digo, no, igual, le digo, yo me quiero llevar esa ahí. Me enamoré, no sé. Ella me habló, hablamos. Me dijo, llévame negro, llévame, que aún me queda mucho por recorrer. Y nunca te voy a dejar. Y nunca me ha dejado, ¿no? Nunca me ha dejado. Y eso es lo que a mí me hace contento. Somos dos. Y vamos a todos lados juntos. Bueno, y en estos lugares también, paso mucho el invierno también, el invierno lo paso mucho acá también, sí. Pues claro, pueden enchufar la corriente, meto el calefactor y ahorro un poco de gas. Pero bueno, estoy por todos lados. Bueno, gente, yo voy así caminando un poquito porque por acá al menos se puede estar adentro de la furgoneta. No se puede estar. No, no. Estás en un horno. Qué lástima, eso, si no me iba. Si no estaba enfermo, me iba a andar en bicicleta hoy. Bueno. Chao, chao. Hola, gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, aquí, miren ahora que se ha ido el sol. Está mucho mejor. Y bueno, aquí he encendido el fuego. ¿Sabes? Y encendido el fuego. Y bueno, tengo lo que compré hoy. Compré un pedacito de cerdo aliñado, una panceta y un
choricito. Un choricito alemán. Y bueno, voy a hacer una palta con unos tomatitos. Y bueno, a disfrutar acá de momento que está mucho, mucho mejor. Ha llegado otro. Muy linda. Ah, pero la mía es mucho mejor. Con corazón. Pero bien, bien. Bueno, que quería enseñar un poquito esto, le queda un poco de tiempo. Aquí hay un jardín. Hay un jardincito, digamos, de plantas comestibles. Bueno, está aquí. Bueno, y esto es muy gracioso lo que pone acá. Bitte keine Treppenminen. Treppenminen son las personal minas. Cuando están en la guerra y hay minas y bueno, explotan. Bueno, esto es. Treppenminen quiere decir, bueno, la caquita del perro. Bueno, viene el jardincito, este está muy lindo. Muy lindo. Y lo curioso, que cómo se lo trabajan acá. Bueno, que todas las plantas tienen digamos, un cartelito que explica más o menos lo que es. Y luego está aquí en braille. Para la gente que no ve, pues así lo puede leer. Está en todo. Muy, muy lindo. Muy, muy lindo. Bueno, ya se los enseño, ya que el fuego está encendido. Y bueno. Un poquito para ver. Bueno, y aquí hacen, bueno, cada, no sé, aquí al ayuntamiento o en internet, en la home, y luego uno hace un encuentro y luego viene una persona que explica todo lo que hay. Bueno, yo no tengo ni puta idea, pero. Y bueno. Y luego pues hacen. Mira. Bueno, esto es muy chulo. Esto es todo lo que se encuentra, digamos, en Wald, aquí en los bosques. Muy lindo. Bueno, así es. Por suerte no hay tormenta. O vienen más tarde, yo qué sé. Pero yo voy a seguir a lo mío, a disfrutar. Voy a hacerme el asadito. Asadito, bueno, asadito. Que no es asado, pero por ahí va. Un asado alemán. Bueno, gente, yo me voy despidiendo y un besito a todos. Y que si les gustó el vídeo, un like, ¿ok? Venga. Chao.